falta. No, no, no. Aquí el técnico se hace. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí. Desde CACE Tarifa agradecemos al área de cultura del ayuntamiento y a aquellas entidades que han colaborado para hacer posible que contemos hoy con la estimable presencia de la doctora María Fuentes. Mención muy especial a la propia María por haber hecho el gran esfuerzo de acompañarnos hoy, ya que son numerosos los eventos por lo que nos consta que es solicitada para la difusión de conocimientos sobre salud, prevención, recursos naturales y autogestión de la salud. Bueno, describir a María, como ya sabréis, en el currículum es muy complejo, porque hacer una breve descripción nos pegaríamos aquí mucho tiempo. Entonces, bueno, decir que esta gran mujer y profesional es una doctora licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona, doctora en Ciencias de la Higiene Vital por la Escuela Superior de Educación de Salud Naturelle et Vie en Francia, y máster en Medicina Homeopática por el Colegio de Médicos de Sevilla y de la Escuela Mexicana de Homeopatía. María ha dedicado toda su vida a la divulgación y al conocimiento de la mujer. Tiene una experiencia dilatada en el parto natural en casa, el nacimiento, la maternidad, la terapia homeopática y la prevención y la educación de la salud. Es directora del Centro de Salud Artemisa desde 2002 y autora de varios libros, algunos de los cuales podéis consultar en el stand que amablemente ha preparado la compañera Curra. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia y les cedo el turno a María y espero que podamos hoy aquí todos nutrirnos un poco de su sapiencia. María trae hoy, la acompaña Joaquina Valdés, que es nutricionista, y luego ella ya le dará paso. ¿Qué tal? ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas y con ustedes María, que la disfruten. No sé si se me escucha bien. ¿Es suficiente? No. ¿Qué hago con el micro? ¿Qué se hace? El técnico, por favor. Ah, que lo acerque. Vale. ¿Así mejor? ¿Sí? ¿Me escucha todo el mundo así? A ver, es que como además tengo que... ¿Así? ¿Así mejor? ¿Y me lo bajo un poquito? Por una vez que estoy más alta que el micro. Bueno, buenas tardes. Gracias a Laura por su espléndida presentación, que si estuviera aquí mi madre lo resumiría en... Esta es la nena. La nena un poco mayor ya, pero sigo siendo la nena. Todos esos méritos de Laura es solamente el trabajo de unos cuantos años de la vida. Desde luego, aparte de daros las buenas tardes, lo que más me surge siempre en estas situaciones es agradecimiento. Bueno, antes que nada, me prendiendo en el coche... Me ha venido algo a la mente que pensaba no decirlo, pero ¿por qué no? Una pequeña anécdota personal. Tarifa tiene la culpa de que yo esté en el sur de nuevo. Ya soy de origen del sur, pero de tierra adentro, de andaluza, pero soy hija inmigrante o inmigrada desde muy niña a Cataluña, por eso me formé en Barcelona, y regresé a Cádiz hace ya 26 años y no soy de Cádiz. Y la culpa la tiene Tarifa. Cuando yo llegué a Tarifa me enamoró perdidamente y ya a partir de ahí el resto de Cádiz. Y de verdad, de corazón, que fue esa la razón. No había nada más en Cádiz que me llamara. Así que gracias por ser parte de mi biografía, una parte bella además. Bueno, os decía que agradecimiento pues porque un viernes por la tarde, con el trabajo de toda la semana, cuidar de las criaturas, las tareas... las mil y unas responsabilidades que cada uno tiene. Y cuando llega la tarde del viernes, que lo que tienes ganas de estar sin hacer nada si es posible, descansando o haciendo sofín, pues que estés aquí quiere decir que sigue habiendo mucha gente con ganas y con necesidad de darle espacio a la cultura, al conocimiento, al intercambio, a avanzar, a abrir nuevas puertas, a abrir conocimientos, a abrir experiencias. Y desde luego hay que seguir promoviendo cultura y en este caso cultura de salud. Vamos a intentar deshacer tabúes, desenmascarar mentiras, abrir caminos para el cuerpo, para la mente, para el corazón, que nos ayuden a hacer la vida pues, más llevadera, más humana,
más gozosa, más amorosa. Tengo que echar mano un poquito de la chuleta, porque yo tengo lo contrario de la mayoría de la gente que se quejan de que se quedan cortados delante de la cámara o del público. Yo me disparo. Y entonces, pues de una cosa me voy a otra, y otra, otra, y otra, otra, y me puedo llevar 3 horas y no parar. Y al final, a veces sucede que me arrepiento porque me dejo en el tintero cosas que me parecen esenciales, aunque las otras pudieran ser interesantes o importantes o divertidas o lo que sea, ¿no? Entonces, así como que yo misma me pongo un caminito para no desbordarme por los lados. Y claro, y además porque es muy difícil sintetizar en el espacio de una hora, hora y pico que vamos a disponer, ¿no?, entre lo mío y lo de Joaquina, pues 40 años de experiencia laboral, de experiencia con personas, que es uno de los materiales, el material más sensible que existe en este planeta y más sorprendente, y los conocimientos que he ido adquiriendo también a lo largo de esos 40 años. Entonces, trato de sintetizarlos de manera que os puedan ser útiles, que no sean demasiado pesados de soportar, que sean fáciles de entender, ¿no? Y bueno, hay una cosa que antes de empezar propiamente lo que es la exposición quiero también aclarar, y me veo obligada a hacerlo, no lo hago nunca, pero estamos en una época, en una situación un poquito delicada, un poquito difícil, un poquito rara, un poquito de todo, y entonces quiero aclarar que en los tiempos que corren, pues no vengo ni voy a hacer ninguna defensa de nada, ni ningún ataque de nada. Esto es más, además, quiero también agradecer públicamente desde aquí a todas aquellas personas que desde su trabajo, sea como profesores y profesoras, sea como médicas, maestras, médicos, personas sanitarias en general, pues todo el esfuerzo que en una época tan dura, tan difícil, con tanto recorte, sin suplentes, sin, a veces hasta con recortes, ¿no?, en malas condiciones frecuentemente, con exceso de pacientes en las salas de espera o en los hospitales, pues mantienen su tipo y su trabajo dignamente. Los que lo hacen bien no se van a sentir nunca incómodos porque alguien dé luz a lo que puede ser mejorable, que es lo que yo siempre intento. Simplemente poner luz, tratar de poner luz en lo que se puede mejorar. No es atacar a nadie ni cuestionar el buen trabajo y el esfuerzo de nadie. También quiero aclarar que, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, que yo trabaje desde los recursos más llamados naturales, o homeopatía, o biológicos, no implica que los datos que yo voy a dar no provengan de la medicina oficial académica, es decir, de lo que aprendí en la universidad y de lo que la propia universidad y digamos, la parte oficial de la ciencia médica y de salud pública va publicando. Es decir, que el 80% de lo que voy a contar procede de la ciencia médica oficial. No es de homeopatía, no es de naturopatía, no es de medicinas complementarias. Son datos que se pueden encontrar en esas fuentes médicas. Otra parte, por supuesto, es de mi propia experiencia y mi propia investigación, y una pequeña parte, el 10% tal vez, pues proceda ya de concretamente cosas que tienen que ver directamente con lo natural, ¿vale? Por último, decir que me encanta y agradezco a las personas responsables y a las instituciones responsables, especialmente a Luz, que ha sido la luz de este evento y que ha sido el alma. Mis disculpas profundas, porque yo juro que he quitado el volumen, pero alguien, alguna ama caritativa, cógelo y apágalo o haz lo que quieras. Alguien me ha visto hacerlo, pero no sé qué me ha pasado. ¿Qué ha pasado? La tecnología. Bien, le daba las gracias a Luz Moreno porque ella fue la que me provocó y me pidió que viniera y la que me convenció, porque yo últimamente cada vez por diferentes motivos personales me desplazo poco, me he desplazado mucho en todo el país, pero ahora poco. Y bueno, pues me animó a venir y me convenció. Y ha hecho no solo un esfuerzo enorme, que no sé cuánto ha sido su esfuerzo suyo, lo que yo he percibido desde fuera, ha sido, no ha dejado ni un solo detalle de prever. Es una cosa, bueno, yo lo sé porque la conozco y es minuciosa a extremos obsesivos, pero cuando lo pone en función es maravillosa. Entonces, agradecimiento, Luz, porque tú eres el motor de todo esto y a sus padres que lo han parido y que están aquí.
Y ya dicho eso, encantada de estar aquí y hacer esta charla, pero en realidad cuando vengo a estas cosas, ya cuanto en los últimos años más, lo que vengo es con la expectativa de que esto sea solo el inicio de un trabajo que debe ser una continuidad. Cuando yo acabe la ponencia y también Joaquina, lo tendréis más claro. Que la enorme cantidad de material que hay, la enorme cantidad de conocimientos de los que no somos para nada conscientes y la enorme repercusión que todo esto tiene en la vida y en la salud de las personas, merecería una educación desde el nacimiento en todos los estamentos públicos, es decir, desde las escuelas, los institutos, las universidades y, por supuesto, los ayuntamientos. Porque no olvidemos que los ayuntamientos tienen responsabilidad política de la promoción de la salud, aunque no sean directamente responsables de la asistencia. Pero esto es un acto de promoción de salud. Y talleres que se mantuvieran en una regularidad semanal o quincenal son responsabilidad de todas las instituciones públicas y especialmente del ayuntamiento. Y además son muy baratos. Pero además es que son muy eficaces y por lo tanto muy rentables. Repercuten inmediatamente en una caída en picado de la afluencia de la gente a los centros de salud, porque la gente coge herramientas, la gente es lista y la gente tiene ganas de no ser dependiente, pero para eso necesitan herramientas. Así que yo lo que demando, lo único que demando viniendo hasta aquí y utilizando mi tiempo con todo lo que ha supuesto venir hasta aquí, es por parte de las instancias que les corresponda que esto se transforme en el inicio de un trabajo prolongado en bien de la población de Tarifa. Y bueno, pues ya me voy a la exposición, espero que no os aburráis, que me entendáis, que me paréis si necesitáis aclarar algo. Primero voy a hacer yo la exposición, luego intervendrá Joaquina para hacer la parte más específica de nutrición y alimentación y ya luego al final tendremos un ratito generoso, el que la gente aguante, de coloquio. Vamos, la gente aguante hasta un cierto punto, no nos pasemos. Entre las 8:30 y las 9 hay que decir adiós, ¿vale? Bueno, pues fijaros que el título de esta exposición, que también tiene que ver con el título de uno de los capítulos de mi primer libro, que tenéis ahí a quien le puede interesar, es de qué, de quién depende nuestra salud, porque obviamente una de las ideas que voy a tratar de demostrar y de demostrar es que los máximos responsables y las que más poder tenemos sobre nuestra salud somos nosotras mismas y nosotros mismos, y en la medida en que está en nuestras manos, también tendremos que exigir a las instancias correspondientes que respeten y cuiden la parte que nosotros como ciudadanas directamente, digamos, en nuestra casa a nivel familiar no podemos, ¿no? Como es todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, etcétera, que ya saldrá. Así que, por un lado es eso, por otro lado vamos a hablar del cuerpo y de lo que no es el cuerpo, que también es el cuerpo, que es esa confusión que a veces manejamos en nuestra cultura. Hablaremos de cómo mantener al cuerpo saludable o recuperar la salud desde la alimentación y la repercusión que eso tiene a largo plazo y a corto plazo. Y también hablaremos de que alimentarse no necesariamente es sinónimo de nutrirse. Alimentarse quiere decir introducir alimentos en el cuerpo. Y nutrirse quiere decir el aprovechamiento que hacemos de eso que introducimos. Así que la nutrición saludable realmente es el objetivo. Y la nutrición del alma es tan importante. Como veremos que los materiales que entran en nuestro cuerpo son fundamentalmente que tienen que ser los saludables para que el resultado lo sea, lo mismo que para el cuerpo pasa con la mente y con el alma. Hay que cuidar muy bien, como decía la canción de Pedro Guerra, lo que entra en contacto con nosotras y nosotros para... A veces diré nosotras y a veces nosotros, ¿eh? No pasa nada, que todo el mundo se sienta incluido. Entonces, bueno, pues intentaremos dar espacio a ambas cosas, porque somos ambas cosas, con el objetivo de que salgamos de aquí con unas poquitas herramientas más, pues para empoderarnos, que se dice modernamente, ¿no? Que es sencillamente tomar las riendas de nuestra existencia. Cuanto más sabemos de nosotras mismas y de cómo funcionamos, cuanto más sabemos de aquello que nos hace daño y aquello que podemos utilizar para nuestro bien, obviamente, más capaces estamos de sacarle el máximo rendimiento a nuestra vida. Ay, que no he preguntado cómo se baja esto. Aquí. Aquí está. Bueno, precisamente, hablando...
antes de lo que estábamos hablando. Este es un esquema solo para que tengáis presente que normalmente cuando se habla de alimentación o incluso de salud, ¿eh? O sea, esa salud que se trabaja en los centros de asistencia primaria o en el hospital, normalmente está centrada sobre los conocimientos que en la carrera nos enseñaron sobre esta parte del ser humano, que es la que vemos, tocamos, medimos, ¿no? Que es la parte física y química. Pero hay otras realidades que no vemos, que son mucho más amplias, mucho más desconocidas, que no las podemos ni tocar. Empiezan a poderse medir, como es el cuerpo energético, ya se puede empezar a fotografiar, que se puede usar en las resonancias electromagnéticas, en los TACs, en el electrocardiograma, el encefalograma, todas esas cosas están basadas en que en el cuerpo hay un potencial energético, que no lo podemos ver, y por eso se nos olvida, pero que son usados en medicina, ¿eh? Y luego hay otra dimensión, que es la parte anímica. ¿La parte anímica qué es? Pues aquello que tiene que ver, hay quien lo confunde con el cerebro, pero no está en el cerebro. En el cerebro está, digamos, el procesador central del ordenador, pero no es todo el ordenador, ¿eh? O sea, el cerebro solo recoge las informaciones que le da la piel, los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, ¿no? Todos los sentidos, y lo procesa, ¿eh? Pero lo psíquico tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con los actos y tiene que ver con cómo nos relacionamos. Y toda esa interacción, todo lo que sucede en todo eso a la vez, es lo que hace que una persona sea o no sea de una determinada manera y cuando se desequilibra, se manifieste el síntoma. Lo más frecuentemente lo podemos ver en el cuerpo físico y entonces es cuando se puede transformar en un síntoma o en una enfermedad. O si el desequilibrio es muy acusado en lo anímico, pues se va a notar sobre todo en el comportamiento de esa persona y en el sentir de esa persona. Frecuentemente, en realidad, las enfermedades, cuando no son puras indisposiciones, tipo una fiebre o una gripe, afectan a todo a la vez, ¿eh? Pero eso es materia de otro momento y de otro curso que no puedo entrar. Y luego veis que han aparecido aquí otros circulitos que nos indican que un ser vivo, un ser humano, no está solo y no funciona solo. También existe lo mismo que esta red energética que os decía antes, que tenemos cada uno. Esas redes energéticas, como luego os contaré un poquito, se comunican entre sí. Y el hecho de que estemos aquí todas juntas en este momento, todos juntos, hace que no estemos igual que si estuviéramos solas. Y no solo por el comportamiento, sino por la carga energética que eso implica, ¿eh? Esto simplemente es un esquema que nos cuenta cómo esas tres dimensiones que he nombrado antes, bueno, perdón, vuelvo atrás un momento. En realidad he dicho tres, pero son cuatro. Porque este triangulito, os habéis preguntado, ¿y por qué no habla de este? Bueno, tal vez porque tengo siempre la reserva de que hablar de este es una cosa seria. Es el ser. ¿Qué es el ser? Pues lo que nos diferencia como seres humanos unos de otros. Es decir, si miremos un animal mamífero, un caballo, una yegua, lo que queráis, una vaca, tiene estas tres dimensiones. Tiene un ánima, tiene un ser emocional, un perro, ¿eh? Tiene sus emociones, tiene su cuerpo físico y tiene su cuerpo energético. Pero no tiene conciencia de sí mismo, no puede hablar de manera racional, no puede crear, no puede reflexionar sobre sí mismo. Eso es lo que llamamos conciencia, lo que llamamos ser, ¿vale? Y eso en realidad, fijaros, está en el centro, es el tronco de todo esto y es lo que se manifiesta a través de todo esto. ¿Ok? Seguimos. Y entonces esto simplemente para nombrar que esas cuatro estructuras, perdón, esas cuatro estructuras no tienen todas la misma densidad. Es decir, como os decía antes, unas se ven y otras no se ven. Decía Einstein cuando le preguntaban si existía la energía y él decía, no, la pregunta es incorrecta. Lo que habría que preguntarse es si existe la materia. Porque todo es energía. La diferencia es la densidad de movimiento energético que se produce o de longitud de onda de las ondas energéticas. Si las ondas son de alta frecuencia, no vemos la materia, la cosa. Simplemente la percibimos, la sentimos. Pero si es de una frecuencia muy baja, entonces vemos una cosa, un objeto, ¿vale?
Entonces, eso habla de la densidad de cada una de esas estructuras y hay que entender que somos un ser único en el que lo espiritual, lo anímico, lo energético y lo físico forman una unidad. La diferencia entre una parte y otra de cada una de ellas es sencillamente la densidad energética. Eso lo introduzco por un lado para que se tenga ese conocimiento, pero también porque si no, no hay manera de entender otras medicinas que no sean las farmacológicas. Porque las medicinas farmacológicas, lógicamente, actúan todo el rato aquí. Porque son químicas. Pero es que la estructura humana no es solo química, es más cosas. Y desde ahí podemos entender cómo funcionan otro tipo de terapias. Si partimos todo el rato del paradigma que se supone que es el único que existe, que solo existe la materia, entonces no entendemos nada. Pero no tengo mucho tiempo, no me puedo entretener en cuentos, pero es que yo siempre digo que la mayor parte de las cosas que nos importan no las podemos tocar. Si yo le pregunto a cualquiera de las que estáis aquí, muéstrame el amor que le tienes a tu madre, o a tu hijo, o a tu compañera, ¿me lo podéis mostrar? ¿Me lo podéis medir? ¿Me lo podéis pesar? ¿Es posible eso? Pues entonces tendré que decir, es mentira, no existe. Y eso es lo que está pasando actualmente con la medicina y con muchas otras cosas. Cuando algo no se puede demostrar matemáticamente, con números, o de manera física y medible, pues es que no existe. ¿Es magia o es placebo o es no sé qué? No. Es obvio que existe el amor, como es obvio que existe el odio. Pero no es percibible de otro modo que no sea a través de la psique y de la energía. Bien, eso era para introducir. Definiciones de salud para que nos situemos. Hasta los años 50 la salud se definía como ausencia de enfermedad. Es decir, no se definía en sí misma, se definía con referencia a la enfermedad. A partir de los 50 se empezó a definir como el estado de bienestar físico, psíquico y social. Y no solo como ausencia de enfermedad, lo cual fijaros lo que significa. Ahora lo desglosaremos un poco más adelante. Es decir, una persona puede no pasarle nada en su cuerpo anómalo o incluso en su psique, pero desde el punto de vista social está en paro hace 2 años. O tiene a su marido en la cárcel porque no sé qué pasó con un negocio que fue mal. Bueno, pues podemos poner 1000 ejemplos de ese tipo que son meramente, o su vivienda se la ha quedado el banco. Son de tipo social, pero pueden generar tal malestar que efectivamente lleve a una enfermedad. Es decir, que no podemos limitarnos. Por eso esa idea de que el médico es el que tiene que curar todo lo que nos pasa es muy limitada y un poco absurda. Porque el médico, aparte de los efectos que hace sobre el cuerpo, algunas cosas de origen biológico o psicológico o social, no puede resolver las causas de ese malestar. No puede dar trabajo a todo el mundo, no puede resolver la vivienda de todo el mundo, no puede resolver el montón de problemas sociales que acucian a mucha parte de la población, ¿vale? Así que es el hecho de la salud es un bien social y político. Es un hecho político la salud, no solo es un hecho individual y un hecho biológico. Por eso las administraciones tienen que implicarse en eso, porque van a tener que tocar muchos palos que finalmente repercuten en la salud. Y luego hay otra definición que a mí me gusta mucho más porque amplifica la anterior, se completan, que es del equipo del doctor Gol, catalán, en los años 70, que él decía que la salud es una forma de vivir gozosa, solidaria y alegre. Claro, ¿por qué? Pues porque una persona puede estar su cuerpo bien entero, no tener desequilibrios psíquicos, incluso estar socialmente equilibrada, pero ni ser solidaria, ni estar alegre, ni vivir y disfrutar de lo que tiene. Lo cual ya nos hace pensar que al nivel psíquico muy bien no estará, ¿no? Pero lo que quiero decir por contrario, por ejemplo, es que una persona puede estar en una silla de ruedas porque ha tenido un accidente o ha nacido con una parálisis cerebral, pero puede, a pesar de estar en una silla de ruedas limitado físicamente, vivir gozosamente, solidariamente y alegremente. El otro día veía por casualidad unas imágenes de una entrevista con Irene Villa, esta chica que se quedó sin piernas por un atentado de terrorismo. Y esa chica es un ejemplo viviente de que vivir sin piernas no impide una vida saludable. Porque acepta lo que tiene y lo pone en marcha. Y este es un premio Nobel de Economía indio
que en el 98, bueno, en el 98 se lo dieron el premio Nobel, y también me ha gustado meterla aquí como definición, porque precisamente tiene ese componente social y económico y político, que creo que no se puede desligar del resto de la salud. Y él dice, la salud es una forma de libertad y la enfermedad debe ser comprendida en relación a cómo los que la experimentan se sienten restringidos en su libertad de continuar realizando lo que consideran valioso. Puede ser libertad física por no poderte mover, puede ser libertad psíquica porque estás anclado en tus propios miedos o tus propias miserias, o puede ser libertad social porque no tienes acceso a la economía o no tienes acceso al trabajo o estás encarcelado. O no hay libertad en el sistema político en el que estás y no voy a mirar a nadie. Y luego está la definición de salud, que tiene más que ver con la parte energética que os nombraba, que no me voy a detener en ella porque esa es la parte que menos voy a nombrar, ni la anímica tampoco voy a nombrarla mucho, ¿eh? O voy a tener que hacer una introducción porque esto se necesitaría, como os he dicho antes, un curso un poquito largo para desarrollarlo. Pero sí que poneros nada, una pincelada. Seguro que habéis visto todas las personas que estáis aquí, montones de veces, bancos de peces, nadar como una sola pieza, juntos, y aves volando, marcando un dibujo perfecto, como si alguien les estuviera marcando la callecita por la que pasar. Lo habéis visto todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué hacen eso si nadie los dirige? ¿Cómo es posible eso? Pues es posible por los fotones, que es esa energía que desprenden los seres vivos, que se dan información los unos a los otros y hace que juntos sean capaces de hacer algo de un modo tan inteligente que no necesitan que nadie los dirija. Así que la salud desde ese punto de vista es el estado de comunicación por debajo de los átomos, es decir, es algo mucho más sutil todavía, porque los átomos se ven y se pueden pesar, la energía cuántica no. Y la enfermedad es un estado en el que la comunicación, fijaros qué bonito, ¿eh? La comunicación interna se rompe. No solamente enfermamos cuando nos aislamos como seres humanos y nos perdemos la comunicación con los otros y las otras, sino que si dentro no hay una comunicación, una unidad, una integración de las células entre sí y de todos los fotones, también hay enfermedad. Dos seres sanos se dedican a intercambiarse fotones. Eso explica lo de los peces, explica las aves y explica también las mamás y los bebés muchísimo. Y los no tan bebés, y los enamorados, y los que se odian. Entra alguien en una sala que no te gusta, que tienes yuyu, y te entra algo por el cuerpo. Y el otro te lo nota inmediatamente. Y eso los niños, os habréis fijado, que enseguida detectan, ¿eh? Bueno, solamente tres palabritas, no todo este rollo, pero sí nombrar estas tres ideas porque es justo de lo que más quiero hablar, ¿no? Realmente de lo que más me voy a detener en hablar es de la promoción, la prevención y la educación de la salud, porque con las cifras que voy a decir después es lo que de verdad promueve y permite la inmensa mayoría de la población se mantenga en salud y no caiga en enfermedad. La promoción consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esto es algo que es una declaración internacional ya desde los años 80 y va incluido el construir, como os decía antes, políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. La prevención son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones orientadas a que la población como individuos y familias mejoren sus condiciones para vivir y disfruten de vida saludable para mantenerse sanos. Y la educación es el proceso que estamos haciendo aquí. Bueno, aquí estamos haciendo educación de salud básicamente, pero también estamos promoviendo salud. Informa, motiva y ayuda a la población a practicar y mantener modos de vida saludables y propone cambios ambientales para lograr los objetivos. Es decir, que todo lo que tiene que ver con una mejor salud de la población tiene que ver con que las instituciones promuevan políticas, educación medioambiental sobre el medio ambiente, sobre la agricultura, sobre el consumo,
sobre los hábitos saludables, sobre la contaminación acústica, la contaminación medioambiental de los coches, sobre las aguas, es decir, es muy amplia, no me puedo detener, pero es muy amplia y desde luego tiene que incluir la educación de salud y tiene que incluir, por lo tanto, la promoción. Es decir, que no hacemos prevención como hay la idea, digamos inconsciente, pero que todos la tenemos integrada, de que prevención es poner vacunas, hacer mamografías y hacer screenings. No. Eso es una parte muy pequeña de la prevención, que es ya la prevención estrictamente médica, la que llamamos nosotros en medicina prevención secundaria. Es decir, es la que se tiene que hacer después de haber hecho la primaria. El problema es que esa está supliendo a la primaria. No se hace primaria suficientemente ni suficientemente bien y se sustituye por la secundaria, que es la que da dinerito y la que necesita tecnología médica y fármacos. Y no empodera a la población, la hace dependiente y además gasta mucho dinero público y privado. Bueno, continúo. Cuando hablamos de la definición de salud como bienestar físico, psíquico y social, esto solo es para nombrar a vuelo de pájaro algo que si tuviéramos el tiempo en talleres desarrollaríamos, pero no hay el tiempo. Entonces, fijaros, cuando pensamos en una persona que está enferma, cuando yo misma me pongo enferma, en lugar de ir al médico a que me dé algo, lo primero que me tengo que preguntar es ¿en cuál de todas estas cosas estoy metiendo la pata hace un rato? Ese rato puede ser horas, días, semanas, meses o años, porque eso es acumulativo. Y según el impacto, me basta con un sustazo para ponerme enfermo, si es una criatura, más todavía, o necesito años de haber estado comiendo mal, o una indigestión muy grande. El tiempo depende de muchos factores. Pues fijaros, como mínimo aquí hay como unos 60 factores que influencian para que yo me ponga enferma, o cualquiera de vosotros, ¿eh? Y de todos esos factores, que fijaros, van de la alimentación, el ejercicio, la respiración, fijaros cuánto tiempo le dedicamos a relajarnos. En relajarse no es tirarse al sofá, mirar la tele, ¿eh? Es otra cosa. ¿Cuánto rato le dedicamos a ser conscientes de cómo estoy respirando? ¿Cuánto rato le dedicamos a reflexionar sobre de lo que comemos, cuánto es tóxico y cuánto me está nutriendo? Y actuar en consecuencia. ¿Cuánto rato le dedicamos a hacer ejercicio físico cotidiano? No voy a seguir porque me alargaría. Pero hacerse responsable de todo esto es un trabajo. De ahí la canción de Pedro Guerra. Cuida a quien te ama. Si no te cuidas a ti mismo, difícilmente vas a cuidar de nadie ni vas a amar a nadie. También tiene muchísimo que ver con el proceso de embarazo. Ese será mi tercer libro, si Dios quiere, y encuentro el tiempo. De cómo desde el embarazo se define y se condiciona muy profundamente la salud de una persona a lo largo de toda su vida. El embarazo, el parto y la crianza van a determinar en una proporción enorme el desarrollo de una persona a todos los niveles y la manera de nacer. Los psíquicos, pues desde el tipo de relaciones que mantengo, el número de relaciones que mantengo, la autoestima con la que me cuido y me trato a mí misma, las creencias de es más importante que parezca que todo está bien que no mostrar mis sentimientos, por ejemplo, o la creencia de si en lugar de hacer una oposición me dedico a ver qué cosa quiero yo hacer con mi vida y con mis capacidades y me lanzo, es que seguro que no me va a ir bien en la vida, porque es que esto de perder una posición es mucho riesgo. Eso es una creencia, como el que hace lo contrario, sería otra creencia. La sexualidad. No me voy a detener ahí porque eso es motivo no de un taller, no, de varios. El estrés, bueno, y además actualmente muy grave porque supuestamente es el momento histórico en el que más información tenemos sobre la sexualidad desde más jóvenes y sin embargo se están disparatando las violaciones, los abusos sexuales, los maltratos y la violencia física y verbal. Es decir, que es seria la cosa, al margen de que además los métodos anticonceptivos siguen siendo muy agresivos para las mujeres, la sexualidad sigue siendo muy insatisfactoria, o por lo contrario es pornografía básicamente. Es decir, que es un tema serio porque nos pone muy contentos. Decíamos que la salud también es el gozo, ¿eh? Nos sube mucho las endorfinas, nos relaja mucho de verdad y nos hace que los fotones se comuniquen
Así que es salud de la buena y de la gratis. Pero no la cuidamos muy bien ni nos han educado para ello tampoco. Si nos vamos a los sociales, pues ya lo conocéis también. Desde un sistema político represor y violento, o simplemente borreguil, hasta una falta de cultura, la ignorancia, la falta de estudios, la falta de trabajo. Y fijaros, quiero solamente centrarme un momentito en que siempre atribuimos la salud o la enfermedad a lo que pasa en el médico, en la farmacia o en el hospital, y solo es un elemento más de todo el resto. Y eso nos lo confirma, bueno, esto también es para repasarlas en gran grupo, digamos, las cosas que impactan sobre nuestra salud. O sea, nuestra salud, si se desequilibra, tenemos que pensar que o tiene que ver con una alimentación incorrecta, o tiene que ver con infecciones, o tiene que ver con una alteración de la inmunidad por vacunas o por haberla suprimido a base de fármacos, o tiene que ver con agresiones químicas tipo contaminación, intoxicación química, o con accidentes, o con temas energéticos, que ya sabemos que ahora mismo estamos contaminados todo el rato, o con agresiones psíquicas, emocionales. O sea, que ahí vamos a encontrar las causas de todos nuestros malestares. Y somos nosotros quien mejor lo sabemos eso, si somos capaces de mirarnos al espejo con honestidad y con ganas de verdad de avanzar y de mejorar. Y no delegar en la pastillita o en lo que quiera que sea, que esperemos que nos lo quite. Siguiendo en esa dirección, por lo tanto, es volver a recordar que el ser humano, que es físico, que es energético y más cosas, se nutre a nivel físico de todo esto, que lo veis todos y no lo voy a tener que repetir. A nivel energético, obviamente, de todo lo que no podemos tocar, como los colores, el afecto, las canciones y la música, la respiración y la risa, pero también de la parte energética del alimento, porque el alimento vivo, biológico, tiene una energía viva en sí mismo que se la traslada al ser que la come, pero el elemento procesado industrial no tiene energía viva. Y eso es lo que cambia, aparte de las toxinas químicas que tiene el no biológico. También nos nutrimos anímicamente de la música, la lectura, la creatividad, la reflexión, la alegría, el reconocimiento de los otros hacia nosotros, el nuestro propio, el respeto, la comunicación, la intimidad, ¿eh? Y por último, la del espíritu, la del alma, como lo quieras llamar, la del yo, que se nutre básicamente de estas tres dimensiones, el amor, la sabiduría y todo eso transformarlo en acción. Fijaros por qué digo tantas veces la mayor parte de nuestro bienestar dependería de nuestra manera de vivir y no tanto de ir al médico o de los fármacos. Pues porque ya en los años 70, este ministro de salud y médico e investigador canadiense, Lalonde, ya hizo un gran estudio y una gran investigación que puso en conocimiento del mundo entero y que no se aplica. Se ha reconocido que tiene razón, pero no se aplica. ¿Y él qué dijo? Pues que la salud depende de estas cuatro patas. Sistema sanitario, la biología humana de cada persona, el estilo de biología de cada uno, el estilo de vida y el medio ambiente. ¿En qué proporción? Pues él descubrió y investigó y mostró que el medio ambiente determina el 33% de nuestro bienestar. Hablando de medio ambiente, estamos hablando de agua, el aire, el tipo de comida que tomamos, si es biológico o no, el tema electromagnético, es decir, medio ambiente son muchas cosas, el sonido, el estilo de vida, es decir, si vivimos con estrés, si vivimos aislados, si vivimos trabajando más, trabajando menos, o sea, la forma de vivir, el sistema sanitario, bueno, esa encilla en otro 33%, ya tenemos más de la mitad, tiene que ver con cómo vivimos y cómo es el ambiente que nos rodea. El sistema sanitario tiene su influencia, obviamente, poder acceder a un sistema sanitario te ofrece un 17% de posibilidades de mejorar o de incidencia o de empeorar, como veremos después también, la salud. Y la biología, los elementos microscópicos, etcétera, que inciden en un 25%. Pero fijaros ahora, qué contradicción tan grande. Sabiendo eso, lo lógico, un ama de casa cualquiera o amo de casa cualquiera, o joven, me da igual, con sentido común y sin ser médico, diría, bueno, pues esto es así, es tan sencillo como que el presupuesto que tenemos para el sistema sanitario público se distribuya el 33% para mejorar
de medio ambiente, otro 33 para promover estilos de vida, y ahí está la promoción de la salud, promover estilos de vida saludables y sostenibles. El 17% lo dedicamos a mejorar el sistema sanitario y el 25% a seguir investigando sobre los elementos biológicos. Y sin embargo, ¿qué está pasando en nuestro país y en la mayoría de países? Pues que hacemos esto. El sistema sanitario se lleva el 80% de los recursos. Algo no estamos haciendo bien. O más bien, muy mal. Porque eso es una mala gestión y desde luego un mal planteamiento realmente de comprender de qué depende la salud. Y fijaros lo que nos queda para el medio ambiente y para el estilo de vida. Un 20%. O sea, lo tenemos totalmente invertido. Si casi un 80% era el medio ambiente y el estilo de vida lo que nos condiciona, sin embargo, solo tiene el 20% del presupuesto. Así que, solo aplicando lo que la medicina oficial, evidencia científica cacareada en todos los foros en los últimos 3 años o 4, de que no es una evidencia científica que la homeopatía funcione, o la osteopatía, o lo que quieran decir, esto es evidencia científica, señoras y señores. ¿Se está aplicando? No. ¿Y qué dice también la evidencia científica? Este es un profesor y un catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Porta, vivo todavía, de los investigadores puntera más actuales. Solamente os voy a nombrar algunas de las cositas que dice aquí. Y dice, los compuestos tóxicos persistentes, es decir, los compuestos tóxicos persistentes se refiere en concreto a plaguicidas, residuos industriales, metales pesados como el DDT, y hexacloroxanos, que hasta para mí, los trabalenguas médicos a veces me ponen un poco harta, como el lindano. Bien, eso es a lo que le llama tóxicos persistentes. Es decir, aquello que comemos todos los días, varias veces, y frecuentemente lo que entra en contacto con nuestra piel, como los parabenes, a partir de la cosmética, el gel, el champú, las cremas hidratantes, todas estas cosas. Entonces, eso, dice él, contribuyen a causar una parte muy relevante de la carga social que hoy suponen algunas de las enfermedades más prevalentes, más frecuentes, como las que, fijaros, las que nombra, así de pasadita. Infertilidad, abortos, malformaciones congénitas, problemas de aprendizaje, la famosa hiperactividad, desarrollo neuroconductual, obesidad, cánceres, Alzheimer, Parkinson, enfermedades autoinmunes como alteraciones de la tiroides, diabetes, alergias y asma. Solo voy a nombrar esto de esta diapositiva. Y la última parte que dice, todo esto es resultado de nuestros modos de economía y cultura, por lo tanto de política también. Y por lo tanto informarse, reflexionar con calma y valentía, concienciarse, organizarse con eficacia e imaginación, ser activo en las asociaciones que mueven cosas, exigir más estudios, actuar con serenidad y firmeza, preguntar a las instituciones y a las empresas qué analíticas hacen en los alimentos, dónde cuelgan, dónde ponen los resultados, qué incentivos funcionan, con cuánto dinero pagan a los científicos para que no digan la verdad o se la callen, qué sanciones concretas imponen, etc. Y desde luego, muchas pequeñas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, pon ejemplos cotidianos, comer de forma más sana, llevar una vida más austera y sencilla, menos consumismo, generar menos residuos, reciclar mejor, apoyar a las cooperativas de agricultura ecológica, a los medios de comunicación de mayor calidad e independencia, a la investigación sobre salud y medio ambiente. Todo depende de cómo queramos vivir y yo, entre paréntesis, pongo también y a morir. Evitar la ingesta de grasas animales, azúcares refinados y alimentarse con productos biológicos es una opción razonable que más tarde desarrollará Joaquina. Y por último, dice él, la salud pública es la responsable máxima de promover esta educación y prevención. Volvemos otra vez a la promoción de la salud. Esto solamente lo voy a nombrar para decir lo primero y lo último, para recordar la parte psíquica de la salud. Y dicen investigadores norteamericanos, el doctor Simonton y la doctora Matthews, médico y psicóloga, hace ya muchos años, que también en sus investigaciones, sobre todo sobre enfermos de cáncer, descubrieron una cosa muy importante. Y es que,
he puesto primero la primera y luego la segunda, o de las redes, que un estrés crónico, es decir, una situación de estrés permanente a lo largo de mucho tiempo, o un shock agudo, tipo se me mueren los brazos a alguien muy querido, o veo cómo alguien se muere, o algo parecido, acaba o puede acabar, por todo ese proceso, que no voy a detener, en alteraciones profundas de la salud, incluido el cáncer. Así que por la misma regla de tres, ellos proponían y proponen, siguen proponiendo, es un método activo todavía en las universidades norteamericanas y hospitales norteamericanos, muchos se promueven, y es que si una intervención terapéutica que incide en cómo cambiar la percepción que yo tengo del mundo, fijaros, no es cambiar lo que me pasa, es cambiar cómo yo percibo lo que me pasa. Dejo de dramatizar y sufrir por cosas que no necesariamente tienen por qué provocar sufrimiento, o cambio mis creencias, eso puede incidir en un aumento de la esperanza en la vida, un cambio de actitudes y acabar en una regresión del cáncer o en una mejoría de la vida. Eso es evidencia científica norteamericana, no es magia. Esto es solamente tres palabras para recordar lo que he dicho al principio. Otro gran investigador, doctor Michel Odan, franco-inglés, y ya prácticamente jubilado, de más de 80 años, gran investigador sobre el nacimiento, el embarazo, la crianza, la lactancia, todos los procesos reproductivos. Una de las investigaciones más interesantes que ha hecho ha sido hacer seguimiento a lo largo de más de 50 años de personas desde el momento del embarazo hasta el resto de su vida. Y ha concluido un concepto que él llama salud primal. Y llama primal porque es primera, es porque se gesta y se diseña en la primera parte de la existencia, embarazo, nacimiento, posparto y lactancia y crianza. Y según él, en ese momento es cuando se diseña estos tres patas fundamentales del funcionamiento de todo ser vivo humano, que es el sistema nervioso central, el sistema endocrino, todas las glándulas, y el sistema inmune. Y en función de eso vamos a tener un sistema inmunitario potente o no potente, o vulnerable, o menos vulnerable, o más vulnerable. Por lo tanto, de ahí la enorme importancia que muchos de nosotros y muchas de nosotras, me refiero a científicos, científicas, médicas, psicólogos y psicólogas, etcétera, de los que estamos en esta línea, insistimos tanto en la necesidad, que ya en otros países se ha entendido, de proteger como el bien más preciado el momento del embarazo y a las mujeres en embarazo, al parto, al nacimiento, las condiciones del parto y del nacimiento y la lactancia, que todas las instituciones públicas mundiales indican como 6 meses mínimo de lactancia exclusiva. Pero eso es imposible mientras las mujeres tengamos que trabajar y irnos a los 4 meses a trabajar. Así que en España estamos necesitadísimos urgentemente de imitar a países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, en alargar la baja maternal mínimo hasta los 10 meses que se está promoviendo en este momento por las redes, y hay una campaña para ello hasta el 8 de marzo, y después también, pero eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de que eso es lo que realmente va a diseñar en gran proporción la salud de esas personitas. Y entramos en otra parte de la prevención, y otra parte de la prevención es el cuidar eso que entra en nuestro cuerpo, que decíamos antes, la toxicidad, que era una de las causas más frecuentes de la enfermedad, que eran los fármacos, ¿no? Los tóxicos. Y este es otro profesor, otro catedrático, esta vez de farmacología, de otra universidad también catalana, de Barcelona, que esto es un pequeño resumen de su investigación, y él lo publica, lo podéis encontrar en muchos medios de comunicación, y dice que los fármacos en este momento son la tercera causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en España. Es decir, que a causa de los fármacos que pagamos con dinero público y que prescriben los médicos y las médicas, estamos generando la cuarta causa de enfermedad y muerte en este país. Es decir, que nos sale un poquito caro. Matamos con dinero público. Nos matamos con dinero público y con la ayuda de la asistencia médica y farmacológica. Él habla de unos 15.000 muertes por aspirina al año, unas 12.000 muertes anuales por SIDA, un 10% de los pacientes sufren esta situación,
Y en España, como os decía antes, es la cuarta causa de muerte, que es más o menos unas 30.000 personas al año. En Europa son unos 200 millones de personas al año. Y no nos olvidemos de que es la tercera industria mundial. Que por algo pasa esto, evidentemente. Son intereses económicos los que lo mueven. Los efectos que provocan, digamos, indeseables, los fármacos como efectos secundarios, pues son de todo tipo, pero fundamentalmente los graves: infartos, neumonías, efectos neurológicos, alteración de la agresividad, depresiones, hipertensiones, Alzheimer, etc. Por ejemplo, pone el ejemplo del colesterol. Una de las cosas que ha pasado con el colesterol en los últimos 10 años es que en Estados Unidos ha pasado de 3 millones a 25 los americanos con un supuesto índice de colesterol alto. Y aclara que eso no es porque de repente los norteamericanos se hayan inflado mucho más a grasas animales, que supuestamente es la causa, sino que es porque se ponen de acuerdo los laboratorios en indicar que los índices de normalidad sean más bajos cada vez. Y si antes era normal tener 250, pues lo colocan en 220 y ahora ya todos los que pasan de 220 ya son anormales. No nos olvidemos de que en el 99% los médicos somos reciclados por laboratorios. Así que los laboratorios nos van a explicar a los médicos y a las médicas lo que a ellos les interesa que sepamos. Que no necesariamente es la verdad. Las investigaciones médicas en un 90% también las financian los laboratorios. Así que se va a investigar aquello que al laboratorio le interese. Y si dentro de lo que se investiga los resultados no le convienen que salgan, no lo va a publicar. Y las revistas médicas exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es la prevención cuaternaria? No me voy a alargar en esto porque si no es que no acabamos, pero al menos voy a pasar de aquí y me voy a ir para acá. Bueno, estamos sufriendo, o sea, la prevención cuaternaria ha surgido porque lo que hasta ahora se entendía como prevención no bastaba para protegernos de la supuesta prevención. Y pongo un ejemplo después cuando hable de las mamografías y de otras cosas. Y es que hay cosas que supuestamente son preventivas que nos enferman. Y como, aparte de los fármacos, ¿eh? Y una de las cosas que nos están enfermando es que efectivamente los laboratorios hacen una política que es esta. Es decir, primero diseñan un fármaco, luego hacen que corra la voz a través de médicos, investigadores, revistas médicas, luego ya divulgativos normales, ¿no?, los medios de comunicación, y ponen a la población a preocuparse por algo, tipo la gripe aviar. Y una vez que ya la han preocupado, entonces hacen el aborto, lo venden todo y a partir de ahí ya se genera una enfermedad nueva. Por eso se llama el título Los inventores de enfermedades. Luego os pondré algún ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí tenemos el primero. Sobre las mujeres recae normalmente gran parte de estos dramas. Somos más usuarias del sistema sanitario que los hombres. Es uno de nuestros defectos, chicas, y hay que rectificar. Somos listas como para que eso no pase, pero parece ser que nuestro sufrimiento lo percibimos más y buscamos ayuda donde no corresponde. ¿Qué ha pasado con la menopausia en los últimos 30 años? Se inventaron que a partir de parches hormonales, llamados así, ¿no?, es decir, a partir de ponernos unas hormonas que son las que normalmente antes de la menopausia el cuerpo segrega para mantenerse en equilibrio, lógicamente cuando llega la menopausia y ya no nos vamos a reproducir, el cuerpo inteligentemente las disminuye y eso hay veces que genera sensaciones raras, a veces no genera nada, ¿no? Si tuviéramos tiempo y esto fuera un taller, pediría que levantaran la mano las que han notado algo en la menopausia y las que no la han notado, ¿no? Lo podemos hacer si queréis, pero es que lo haría con cada diapositiva y no acabaríamos. Entonces, se inventaron que estos parches iban a proteger a las mujeres en menopausia de los infartos de miocardio, además iban a alargar en la juventud porque iban a tener su menstruación, iban a mantener el deseo sexual y además iban a proteger del cáncer, etcétera, etcétera. Esa fue la promesa. ¿Qué ha pasado? Pues que después de unos aproximadamente 20 años en los que hicieron muy bien el aborto, fue tremendamente
rentable ese cuento en el 2002, cuando ya empiezan a caducar las patentes, que son las que realmente hay que renovar con dinero, sobre los dispositivos transdérmicos que se ponían en la piel. Entonces se reconoce que no solamente no protegen del infarto ni del Alzheimer, sino que en realidad aumentan el riesgo. Es decir, ya habían pasado 20 años y mientras tanto, fijaros los casos que aparecen, así como los de cáncer de mama. Se calcula que en el Reino Unido, solamente en Inglaterra, se han causado 20.000 casos más de cáncer de mama a causa de estos parches. En España unos 16.000 de cáncer de mama, 6.000 de accidente vascular cerebral y 8.000 de embolia pulmonar. Solo en Estados Unidos 80.000 y 140.000 de infarto de miocardio, 100.000 de accidente vascular cerebral y en total más víctimas que el tsunami de diciembre del 2004. Todo esto son datos de nuevo de la Universidad de Barcelona. Si vamos ampliando la información de fármacos, nos vamos a que, según la Sociedad Española de Salud Pública, todos son, como os digo, de salud pública, en el 2010 el número de recetas fue de 958 millones de recetas, unas 20 por habitante y año. España es el segundo país del mundo por detrás de Estados Unidos en consumo de fármacos por habitante. Tercera causa de muerte, como ya he dicho antes. Y fijaros, la Organización Mundial de la Salud, que es la que debería velar por la salud de toda la población mundial y darle sus directrices a los diferentes gobiernos, pues está financiada a la mitad por industria farmacéutica, con lo cual podéis imaginar la independencia que tiene a la hora de recomendar. Sobremedicar al paciente provoca efectos adversos y aumenta el gasto del sistema sanitario. Los medicamentos ocasionan 19 millones de efectos adversos al año. Y aquí me voy a detener con todo el dolor de mi corazón para la gente que ya se haya vacunado del papilomavirus, porque mi responsabilidad como médica me obliga a advertir a las padres, a los padres, a las madres futuras o que todavía los niños son pequeños, del grave peligro de esta vacunación. Esta vacunación fue muy controvertida desde que se planteó que se iba a promover y hacer, y de hecho se hizo lo que se llama una moratoria por parte de muchos cientos de profesionales sanitarios de este país, entre ellos muchos catedráticos y catedráticas y gente de altísimo nivel como los que os estoy explicando, pidiendo que por favor no se pusiera todavía la población porque no estaba demostrada su inocuidad y, ni que fuera más beneficiosa que perjudicial, aparte de ser enormemente cara. Cada una vale 500 euros, que se pagan por supuesto con dinero público. Y además de por eso, porque había otras razones, como las que voy a decir ahora mismo, que no lo justificaban. Es decir, el cáncer de cuello de útero no está provocado solo por el papilomavirus. De hecho, la inmensa mayor parte de causas no es el papilomavirus. En más de un 90%, cuando aparece el papilomavirus en el cuello de útero, solo un 10% se mantiene. El resto, sin hacer nada, desaparece. Es solo la séptima causa de muerte por cáncer en España. Es un 0,3% de las causas de muerte. Es decir, no es una cosa, digamos, epidémica como lo querían plantear los laboratorios, que estaban hablando de que esto era una epidemia. No es verdad. Es una de sus estrategias, es dar mentiras como verdades. Y somos además el segundo país europeo con menos incidencia de cáncer de cuello. Y además de todas las cepas de virus que podrían ser causantes de ese pequeño porcentaje que tiene que ver con el virus y no con otras condiciones, en España esas dos cepas que van en la vacuna solo cubren el 20% de todos los posibles virus que pueden actuar. Así que ni todo eso podía avalar que la vacuna se pusiera adelante, pero además es que no se ha investigado su aplicación en niñas de 9 a 11 años, que ya se les está poniendo la vacuna de manera sistemática, ni su eficacia a largo plazo, ni sobre todo tenemos datos de las consecuencias sobre la salud de esas personas más allá de 2 años, a largo plazo. Y además, ya en ese momento, antes de que se normalizara y se pusiera la vacuna en el calendario, se habían detectado más de 9.000 reacciones adversas, que no es poco, y de ellas algunas seriamente graves, como encefalopatías, cánceres, parálisis, etc.
Se dicen cosas tan bárbaras en las consultas, porque son cosas que me han dicho a mí pacientes mías, como si no te vacunas tendrás cáncer de útero. Eso es un disparate muy gordo y es una mentira muy gorda. O si no se vacuna, puede no solamente que tenga cáncer, sino que no pueda tener hijos. Tras la aplicación de la vacuna en Europa, se ha pasado de una situación en la que el cáncer de cuello de útero era casi anecdótico, era muy puntual, a que empiece a ser verdaderamente una epidemia. Ahora sí se está convirtiendo en una epidemia desde que la aplicación en Europa ha empezado a normalizarse. Es decir, que lo que estoy diciendo es que las investigaciones puntera, que en este momento vienen de Suecia e Inglaterra, están afirmando con los datos en la mano, evidencia científica, médica, académica, que esas vacunas están en la base que causa más incidencia de cáncer de cuello de útero. Además de todos los efectos secundarios adversos, que no son pocos. Y si antes el cáncer de cuello de útero se daba más a partir de los 50 años, desde que la vacuna está implantada, se está dando a partir de los 20. Eso es evidencia científica. Respecto a los screenings, y este es otro dato también, con todo el dolor de mi corazón, porque nos han engañado a todos y a todas. O sea, yo hay datos de estos que han estado ocultos para mí, que soy médica, durante años hasta que yo soy como los mineros. Voy con el casco puesto y la luz y a veces tengo la suerte de que me encuentro con joyas que me aclaran cosas, pero no es fácil. Os aseguro que no es fácil descubrir ciertas verdades en mitad de esta selva, de esta maraña. Y la mayoría de mis colegas estoy segura de que no tienen ninguna mala fe ni ninguna noción de que esto sucede, ¿no? Respecto a los screenings, las mamografías famosas. De esto sería, hacía falta no una charla, sino 20, ¿eh? Porque es muy serio, porque ese sí que es el cáncer que se lleva la palma entre las mujeres y es una situación grave y esa sí que es epidémica, ¿eh? Entonces se nos ha vendido la moto de que con la mamografía hay menor incidencia de cáncer y hay más supervivencia. Pues no es cierto. Ahora ya lo puedo decir en alto y delante de la televisión porque esto va a misa, ¿eh? Esto ha sido dicho y escrito por los investigadores. Justamente, fijaros qué cosa tan paradójica, ¿eh? Existe una fundación, un centro que se llama la Cochrane, que es como si fuera el Santa Santorum de la evidencia científica. De hecho, el concepto de evidencia científica viene de ahí, de la Cochrane, que son un grupo de investigadores en Dinamarca que se dedican a demostrar la evidencia científica de cada uno de los tratamientos o de los screenings que se utilizan en medicina. Bien, pues de ahí viene esta conclusión, de la Cochrane. Son los autores de la Cochrane, los padres y madres de la evidencia científica famosa, los que han demostrado científicamente que las mamografías no solamente no garantizan que se detecten los cánceres precoces, sino que al final lo que sucede, y os lo digo así en lenguaje sencillo para no leer tanto y no alargarlo, es que del 80% de las mujeres que en un screening se le ha detectado un supuesto cáncer en fase inicial, de 100, 80 nunca lo desarrollarían. Ese cáncer es un cáncer que se llama histológico, es decir, que células que cambian existen siempre en todos los cuerpos. Solo que en ese momento las han visto, pero no se va a desarrollar ese cáncer normalmente. Pero ese 80%, ese 80 mujeres de cada 100, van a ser tratadas como si tuvieran un cáncer. Y van a morir a causa de esa consecuencia, de ese tratamiento, no a causa del cáncer. Y la conclusión final es que a pesar de las mamografías que llevamos pues, unos 30 años haciendo de manera protocolaria, no ha habido mayor supervivencia y sobre todo se ha empeorado mucho la calidad de vida de las mujeres con cáncer. Esto es un dato que soy consciente de que es muy fuerte, pero es muy fuerte. Yo no le quiero poner más acento del que tiene, pero lo tengo que decir a la población. No se le puede seguir ocultando ni manipulando a la población, haciéndola creer que se protegen y son protegidos, cuando en realidad es al contrario. Hasta el punto, fijaros que esto lo dice la Cochrane, como acabo de decir, o esto lo dice la responsable máxima de salud pública del gobierno asturiano, que también es médica, la doctora Mosquera. O, fijaros lo que dice un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que también ha sido colaborador de la Hodgkin en Estados Unidos, doctor Gervás. Es hora de pedir el fin del cribado de cáncer de mama. Si fuera un medicamento, se habría retirado ya del mercado.
el conocimiento científico lleva a ser prudentes y a abandonar el cribado mamográfico. Sería mucho más eficaz para prevenir el cáncer ginecológico, hacer menos TACs y dar menos hormonas. Esto lo podemos extender al cáncer de próstata, al cáncer de cuello de útero, etcétera, etcétera. No me voy a entretener. Y las palabras del Premio Nobel de Medicina del 93. Volvemos a la evidencia científica. Este es un señor médico también y Premio Nobel además. Y este sí que lo voy a leer literalmente porque no tiene desperdicio. Y dice él, es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación, no para curar, sino solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Frecuentemente hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Hay que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobarás lo que digo. Los políticos son meros empleados de las grandes capitales que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos. Y si no salen, compran a los que son elegidos. Al capital solo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos, y sé de lo que hablo, dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras. Lo que verdaderamente es cuidar, lo que verdaderamente es prevenir, más allá de vacunas, más allá de mamografías, más allá de screens, que no estoy negando que sean necesarios, cuidado, estoy denunciando y mostrando el abuso y el mal uso de esos métodos. Son necesarios en ciertos momentos, pero hay que dilucidar cuándo y en qué precio en salud y en dinero nos llevan. Lo que sí de verdad nos puede prevenir, nos puede hacer estar mejor de salud, fijaros, un dato. Mientras que la mortalidad materna por año y por 100.000 nacidos vivos en España es de 4 mujeres por 100.000, en Afganistán es de 1.900. ¿Eso es porque tenemos más médicos, más hospitales? No. Eso es por el hambre, la guerra, la falta de higiene, la falta de cultura y todas las demás cosas. Así que volvemos al principio. La manera de vivir, la manera, la cultura, la comida, la vivienda, el sistema político, etcétera, etcétera, es lo que verdaderamente previene. El estrés de la embarazada incide en los trastornos de atención y hiperactividad en niños y en mayor ansiedad en infancia y en la adolescencia. Así que, si queremos prevenir todo eso, no es hacer los tests en la escuela que a lo mejor harán falta o a lo mejor no. Es que las embarazadas tengan menos estrés. Por lo tanto, que no trabajen y que se cuiden y que el sistema de vida permita eso. Porque tener un hijo es la mayor inversión para el mundo que se le puede dar. Los bebés, los que amamantan, tienen a lo largo de su vida menos índices de hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales, colesterol, obesidad, enfermedades crónicas, trastornos de atención, hiperactividad. Es decir, que si queremos que todo eso disminuya, por favor, promocionemos la lactancia materna prolongada, mínimo 6 meses. Cosas tan simples como atar el cordón umbilical cuando nace la criatura con un cordonete de algodón, que yo lo he hecho toda la vida, los 25 años que he atendido partos, en lugar de con pinzas de plástico, ya bajaría el riesgo de estrógenos en esa criatura desde que nace y por lo tanto bajaría las posibilidades del índice de cánceres a lo largo de su vida. La intoxicación medioambiental genera aumento de malformaciones, prematuridades, bajo peso, estrogenización, esterilidades y cánceres. El uso de biberones de plástico, agua caliente dentro de ellos, etc., aumenta el riesgo de cánceres. Por lo tanto, por favor, se acaba el plástico para comidas. La lactancia prolongada, la alimentación biológica previenen el cáncer de mama. Y podemos seguir, pero no voy a seguir. Es decir, niños criados con violencia se transforman o en maltratados o en maltratadores. Los países donde hay más incidencia de cáncer de cuello de útero son los países donde la promiscuidad y la violación de mujeres en estado de guerra están más extendidos. Y la toxicidad derivada de plaguicidas y herbicidas en nuestra agricultura genera, como he dicho antes, todas las demás cosas que decía el profesor Porta. Y así sin parar. Las cesáreas, las nalgas, la prematuridad son promovidas más por un estrés en el embarazo y por un exceso también de medicalización. 4 palabras sobre la medicina homeopática, la llamada de la no evidencia científica. Vale. Como he dicho antes, no voy a defender nada, pero solamente voy a describir. Llevo 23 años utilizando la medicina
homeopática como recurso terapéutico y la visión holística de conjunto de la persona, como os he explicado al principio, y los buenos hábitos de salud. Yo siempre digo que la persona se cura ella. Yo la acompaño a que se cure y le indico cuál es el camino, pero el camino lo recurre cada uno y cada una. Entonces, la medicina homeopática es un recurso que tiene 200 años de utilidad demostrada, con más de 6.500 estudios clínicos, científicos y varios cientos de estudios clínicos experimentados, que hay en muchas universidades del mundo cátedras, que hay hospitales en los que se utiliza, aparte de la cirugía, la medicina homeopática en lugar de la medicina farmacológica o además de la farmacológica, y hay hospitales de ese tipo en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en India, en muchísimos países. Es de origen biológico, no es de origen químico, es muy barata además por esa razón, es decir, con un tubito así se pueden curar miles de personas, como así está demostrado en ciertos estudios, de cosas tan graves como el cólera. Y ese tubito vale 6 euros o 5 euros, o según en qué país es menos. No tiene efectos secundarios. Es usada por más de 500.000 de médicos en el mundo y más de 700 millones de personas. Es subvencionada y oficial en toda la Europa Occidental, es decir, está dentro del sistema público de salud. Todas esas universidades que veis ahí, de Inglaterra, América, Italia, etcétera, la imparten dentro de sus materias médicas. 80 países en el mundo la usan de manera regular. Es muy barata en costes, de hecho en Bélgica y Suiza se valoró económicamente antes de ponerla en el sistema público de salud y se observó que los costes se reducían hasta un 20%. Se adapta a cada individuo y a cada momento vital. Pero a pesar de todo eso, en nuestro país, extrañamente, entre comillas, está siendo marginada, difamada, despreciada, perseguida, excluida del sistema público de salud, cuando la OMS, desde el 2013, la recomienda junto con todas las llamadas terapias complementarias, como osteopatía, medicina china y un largo etcétera, que no voy a nombrar ahora, y recomendaba efusivamente a todos los gobiernos de todo el mundo que promocionaran este tipo de medicinas para que la población se empoderara, la población se beneficiara y los costes bajaran y los resultados aumentaran. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Para acabar ya las palabras y ya luego por último imágenes, muchísimas gracias porque estáis teniendo una paciencia admirable. Ya acabo. Solo decir qué no es salud en estas cositas resumidas y qué sí es salud desde mi punto de vista. ¿Qué no es salud? Pues no salud es ir mucho a los médicos, a las farmacias y a los hospitales. Y me da igual si me tomo mucha homeopatía o mucho fármaco. A ver, igual no es porque es más perjudicial el químico. Pero quiero decir que si me convierto en un fanático de la homeopatía y pretendo que la salud es hartarme de homeopatía o de hierbas, eso tampoco es salud. Tampoco tocado estás. Porque el asunto es que te ocupes de tu vida. Y cuando estás enfermo o enferma, vale, entonces decides usar de una manera asesorada y correcta por un buen profesional o buena profesional que tenga la experiencia y los conocimientos, utilices la homeopatía o las hierbas o la osteopatía o lo que tú hayas decidido, que eres adulto y adulta. No eres menor de edad ni estúpido como pretenden hacernos creer algunos medios de comunicación, algunos políticos. Tampoco es salud comer muchos bífidos, muchos actimels, todas esas cosas que dice la televisión. No, eso no te da la salud, tampoco. Ya he dicho que es lo que da la salud. Ser culturistas, estar todo el día haciendo músculo, tampoco es salud. Vacunarse de todo. Ese es uno de los grandes negocios de las farmacéuticas, es que ahora está buscando como loca la vacuna del cáncer y muchas otras vacunas. O no vacunarse de nada. No, yo es que no vacuno a mis niños, yo no creo en eso. Ya, pero vale, no vacuna a tu niño. ¿Y qué haces para protegerles? No se trata de no vacunar. Se trata de qué haces para proteger su sistema inmune. ¿Vale? Porque si no estás actuando como un adolescente. No, yo no hago eso porque no me gusta lo que el sistema dice. Bueno, vale, pero argumentamelo, qué datos tienes, en qué te basas y qué haces en lugar de eso. Mamografiarse, ecografiarse, analizarse, escanearse. Ayer tuve un caso en la consulta que me desgarró el corazón y el alma. Venían la madre y la hija de un señor de 71 años, que hace un año su hermana había tenido, no sé, cáncer de no me acuerdo qué,
Y el señor, que era hipocondríaco, pues le dijo a su mujer que a lo mejor él también tenía algo, que por qué no le hacían un chequeo. El señor, un agricultor de 1,90 y 80 kilos de peso, más sano que una manzana, se mete en un chequeo, le detectan una leucemia, no ha tenido en todo el año ni un solo síntoma de nada, pero evidentemente le han hecho todo el tratamiento de quimio correspondiente y vinieron con la lista de fármacos que tomaba, que eran 25 al día. 10 pastillas y algunas de ellas dobles. Y ese señor, en este momento, todavía a pesar de eso, solo está muy cansado. Y sobre todo está asustado, porque ¿sabéis lo peor de todo? Que como tiene una leucemia clasificada de muy grave, le informaron con tanta exhaustividad algunos de mis colegas, que no se conformaron con decirle que tiene una leucemia, sino que le dijeron que le quedaban 4 meses de vida. Y esos 4 meses cancelan en diciembre. Así que él está en su casa sentado, esperando la muerte. Sin embargo, todo eso ha venido, según las palabras de su propia mujer, porque él se empeñó en hacerse todos los chequeos posibles. ¿Qué hubiera pasado si no se lo hubiera hecho? No lo sabremos nunca. Pero desde luego lo que sí sabemos es lo que ha pasado. Creerse y aplicar cualquier cosa que te diga el personal sanitario, internet, conocidos, libros, sin que tú lo contrastes con tu experiencia y con tu reflexión. Esta señora era una señora ama de casa, mujer de un agricultor, muy sencilla, 70 años, pero con un sentido común que se lo pisaba. Y decía, yo es que creo que ni aquellos ni ustedes, ninguno de los médicos va a curar a mi marido. Se va a curar si él decide qué es lo que tiene que hacer. Decía más cosas interesantes, pero quiero decir que ella lo tenía muy claro, pero claro, no era él. Y desde luego no es salud huir de la enfermedad y de la muerte como estaba huyendo este hombre sin darse cuenta, creyendo que escanearse de todo y hacerse todas las pruebas de todo era una garantía de vivir más y mejor. Pues no. ¿Qué es lo que sí es salud y saludable? Cuidar la calidad de lo que comemos, cuidar la calidad de lo que pensamos, cuidar la calidad de lo que sentimos, cuidar la calidad de nuestras relaciones, cuidar la calidad de lo que hacemos, cuidarnos, cuidar la vida, cuestionar nuestras creencias, nuestros miedos, contrastarlas con la información, con la experiencia, con la reflexión, responsabilizarnos en primera persona de lo que me está pasando y los cambios que tengo que hacer en mi vida y en mis relaciones, y darle sentido a mi vida. Y ya solamente imágenes y ya en silencio para que nos quedemos, después de todo este atracón de malas noticias o de cosas inquietantes, propuestas. O sea, ¿qué propuestas, qué salidas visualizo yo y nombro yo y ofrezco yo y muchos de mis colegas para ir hacia adelante, para mejorar la situación, que era lo que el objetivo del principio, ¿no? Pues que todas las terapias existentes y demostradas útiles y llamadas complementarias, da igual cómo se llamen, se integren en la sanidad pública. Que haya una política de control de contaminación medioambiental y promoción de redes de consumo saludable, orgánico y ecológico, que me consta que eso se está haciendo de manera espontánea y autónoma por muchos sitios, pero no con el suficiente apoyo institucional, no con una planificación política adecuada y económica. Una alimentación que tiene que ser educada en promoción de salud, vitalizadora, tóxica y de cuidado de la agricultura y de la tierra. Y esto es fundamental porque lo estoy diciendo todo el rato, promover grupos de prevención reales entre la población desde el embarazo y la lactancia y educando a mamás y a papás desde ese momento que es cuando están y estáis más permeables y estamos más permeables. Todas estas fotos que vais a ver a continuación son de mi centro de salud, pero esto se debería estar haciendo en la pública, no solo en la privada. Para gozar, para cuidar, para disfrutar, para sostener, para mimar, para respetar desde el inicio, amorosa y conscientemente, la transmisión de la vida de manera gozosa y segura. Y la llegada a este mundo en la compañía más amorosa posible. Sustituir la medicalización de la vida por prevención y promoción de salud real con grupos de crianza, como estas imágenes que veis del Centro de Salud Artemisa en Arcos de la Frontera.
educar corporal y sexual y afectivamente y emocionalmente a la infancia en institutos y en escuelas como este centro de Instituto de Algodonales de la Sierra. Introducir la belleza y la naturaleza como elemento útil terapéutico. No es necesario que sean tan feos los lugares, ni huelan tan mal. Con muy pocos recursos y con un poquito de ilusión y de ganas y de creatividad se puede generar armonía y belleza en un lugar simplemente donde la gente necesita eso para recuperarse. Formar a todos los sectores profesionales, esto era el Hospital de Andalucía que hizo pionera la mejora de las condiciones de la asistencia al nacimiento y al parto, después de un curso de formación en el que estaban desde el jefe de servicio de ginecología hasta el celador o celadora de la planta, y es el hospital que menos cesáreas tiene en todo el país. Así que formar con perspectiva de género y holística a los equipos de todos los hospitales, integrar lo femenino y lo masculino que hay en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un hombre y una mujer, aunque predomine más uno que otro. Una acción individual, colectiva, sanitaria, educacional, política. Se puede y se debe hacer desde las instituciones, desde los ayuntamientos, y además es muy barato. Esto es una imagen de una de las primeras jornadas de salud y género que se hicieron en el Ayuntamiento de Jerez cuando yo dirigía el programa de promoción y de salud de género. Y haciendo grupos de mujeres en todas partes que podamos, chicas, estas en concreto están en el centro de Artemisa, donde podamos recuperar los mensajes de nuestro cuerpo, de nuestros ciclos, de nuestras experiencias vitales, abrir vías de proyección social, personal, laboral, familiar, meditar, tener conciencia de mi yo y de mi yo en conexión con el todo, que eso es la unidad, que no es verdad que estamos solos. Seguir apostando por la vida en todas sus formas, concienciar dónde y cuándo y cómo actúa nuestro miedo, desactivarlo, porque el miedo es nuestro máximo enemigo y la causa de todos los males. Asumir la responsabilidad y el poder sobre la propia vida. Demandar ayuda. No tiene que darnos vergüenza. Es muy sano. Grupos de salud. Estas son imágenes, todas ellas, de los grupos de salud de Artemisa, algunas de ellas. Y formando lo que llama la Organización Mundial de la Salud agentes de salud, agentas de salud, es decir, no necesariamente personal sanitario, aunque también lo puede incluir, que estén formadas y formados para hacer esa promoción y esa prevención y esa educación de salud de la que hablábamos que era tan necesaria y de la que ya llevamos dos ediciones en Artemisa. Y aquí tenemos a la primera edición, algunas de ellas las tenéis por allá colaborando como buenas agentas. Y Joaquín es una de ellas, que a continuación va a subir. Y esta es la última edición. Aquí está Joaquín. Y acompañarnos de nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras colegas, hacer asociaciones, hacer redes, redes de apoyo a la lactancia, redes de los derechos reproductivos, redes de salud mujer, promocionar y hacer redes de todo tipo. Y cuando todo eso falle y cuando nada funcione y cuando estemos desesperados y cuando no tengamos recursos, todavía hay un recurso que es gratis, que es accesible permanentemente, que todo el mundo puede acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar, con alcances inimaginables, dicen los entendidos que es, según Einstein, la energía más potente del universo, no tiene efectos secundarios ninguno. Y decía un gran sabio y hombre bueno, en las terapias se dejó de lado este elemento fundamental. Tal vez se deba a que no pueden controlarlo científicamente, ni con evidencia ni sin ella. De manera que decidieron no usarlo. Y sin embargo es la diferencia entre la vida y la muerte. Hasta aquí. Doy paso a Joaquín para que os cuente un ratito también sobre la salud con la alimentación,
un poquito más de detalles, porque yo solo la he nombrado de pasada, y ya después de eso dejaremos un tiempo generoso para reflexiones en voz alta, preguntas, intervenciones. Adelante, Joaquín. Ay, perdona. Saca mi pen porque no he sido capaz de sacar. María y Joaquín han venido aquí de forma voluntaria. Si alguno de vosotros o de vosotras quiere colaborar con los gastos para sufragar su desplazamiento y que nos gustaría invitarla a cenar, pues podéis hacer la aportación que estéis en